Buenas tardes, amigos y suscriptores. Este día les traigo un nuevo video de cómo configurar un faro CPS el 610 en APRD. Y en este caso vamos aquí a la opción que dice Internet. Damos clic en abrir centro de redes y recursos compartidos. Y vamos a la parte que dice Internet. Buscamos propiedades. Y aquí en habilitar protocolo de Internet. Damos clic ahí. Y vemos que tenemos una, ponemos este IP, en este caso vamos a poner el IP, ponemos 192.168, vamos a poner el 0 y 10. La máscara aquí la pone por defecto de fábrica. Una vez la vamos a validar para hacer la configuración, la vamos a aceptar, aceptamos y cerramos todo esto. Y vamos a nuestro navegador. Una vez que estemos dentro del navegador, damos aquí en opción avanzar, aceptamos los riesgos y continuamos. Una vez que estemos dentro del equipo, dice usar nombre, ponemos admin. Y en la contraseña, que es password, ponemos también admin. En la zona de región, en este caso, vamos a ponerla en modo pruebas. Ustedes pueden elegir el país que desean, pero en este caso lo ponemos en modo prueba. Entonces el lenguaje lo pueden utilizar en el idioma que les sea más conveniente. En este caso ponemos español y damos en aceptar los términos y damos el login. Una vez que entremos allá, vamos a confirmar ahora como el nombre que le daremos para entrar a nuestro equipo en caso de que podamos utilizar un teléfono o un ordenador, lo que sea. En este caso voy a poner como esto de prueba. Amén, 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes podrán elegir el nombre que ustedes quieran. Y lo confirmamos de nuevo. De una vez que hemos aceptado, la damos en finalizar. Y guardamos los cambios. En este caso vamos a hacer configuración rápida. Buscamos APR del cliente y damos clic aquí. Aquí le decimos que sí, porque dice que no podrá hacer los dispositivos a través de red UPS. Y entonces le damos que sí y le damos siguiente. En este caso Wi-Fi Delta te ofrece una conexión de IP dinámico, así que lo dejamos tal y como está ahí. Damos siguiente. Aquí en el centro compresión de distancia podemos poner, si acaso, un 1, lo dejamos automáticamente. Yo en este caso siempre pongo 15 porque quiero, pero realmente es automático, es por la distancia que uno coge la señal. En este caso le damos inspeccionar señal. Esperamos unos minutos para que le pueden establecer las redes que aparecen en el equipo. Estamos bastante distantes de las redes del gobierno, pero en este caso aquí está. Bueno, aquí ya nos parece Wi-Fi Delta. Aquí te marca 93. Está bastante mala en este aspecto, pero ya después mejora. Le damos como fijar como punto de acceso y le damos cliente siguiente. Bueno, en este caso, el nombre que nosotros como queremos que emita nuestro equipo, por defecto trae de Berlín. En este caso vamos a poner Aries Wi-Fi
aquí contraseña, como esto es de prueba, bueno, podemos poner el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 9. Ve, como ven, esto es de prueba. Le damos en finalizar. Una vez que se vaya guardando los cambios de la configuración, entonces vamos a hacer el otro proceso. En este caso ya vamos a actualizarlo. Bueno, parece que no hay intensidad de señal ni... Vamos aquí a la parte que dice administración. Inalámbrico. En inalámbrico onda nos va a aparecer el nombre de nuestro equipo de red, y entonces vamos aquí a inspeccionar. Vamos a fijar el centro de red que queremos. En este caso vamos con la red de wifi de esa que nos ofrece el servicio del gobierno. Toda vez que fijemos como punto de acceso, podemos después hacer unos cambios a nuestro gusto, en este caso para que no coincidan el IP con otros equipos, podemos cambiarle aquí donde dice 192.168.0.254, en la parte 0 podemos agregar el número deseado, eso es en la parte de la red. Que podemos confirmarlo, asegurarlo. Eso está al gusto de cada persona. Ya en este caso, aparecen algunas redes aquí. Ya le aparece la que nosotros queremos. Ve que mejora un poco. En este caso, vamos a conectarlo. Y vamos después a fijarlo también como punto de acceso. Ya una vez que esté como punto de acceso, tiene que mostrarnos una señal aquí. En este caso vamos aquí a horizontal y vertical y vemos que la señal está a 82, va variando a medida de que va pasando, va mejorando muchísimo más la señal. En este caso, este equipo, el CPS610, nos ofrece un centro de alineación de antena que nos muestra aquí, ve cómo está el sistema de señal, aquí está regular, mala e irregular. Lo ideal sería que estuviese en este caso sí en azul para que tengan buena condición, pero estamos bastante distantes de la antena del gobierno. Y aquí nos muestra el sonido de la calidad de la señal, está regular a mala. Ya una vez que estemos conectados, vamos aquí al centro de redes, vamos de nuevo a internet, a propiedades. El protocolo, entonces ya ponemos obtener una dirección automáticamente de IP. Le damos aquí a validar, aceptar. Ya una vez que aceptemos, nos tiene que aparecer el portal de Wi-Fi de San, en este caso aquí. Listo para conectarnos. Esto es todo, espero que les haya servido de buena ayuda y que si tienen algún equipo similar en los faros, el CPS520, el 510, el 610, casi las configuraciones son las mismas, varían solamente en algunos aspectos, pero es muy provechoso este vídeo. Espero que les pueda servir de buena ayuda y lo puedan compartir. Y espero que me regalen un like y se suscriban a mi canal y que puedan compartirlo con otras personas para que también puedan seguir creciendo el centro de redes. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias y estaremos con otros vídeos próximamente.